Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este tercer bloque de la sesión del día de hoy. Represento al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a la Dirección de Desarrollo de Mercados Internacionales. Y en esta oportunidad vamos a ver un poco más sobre el acuerdo comercial que Perú ya firmó y viene vigente de Japón y Corea del Sur y las oportunidades comerciales que se identificaron en su inicio antes de poder firmar este acuerdo comercial a través del estudio de factibilidad y también mencionar algunas oportunidades actuales y oportunidades a futuro, y tanto para el sector de agronegocios como el sector pesquero y el sector textil confecciones. Asimismo, quisiera mostrarles los puntos que vamos a tratar el día de hoy. Básicamente nos vamos a enfocar en el acuerdo comercial, algunos datos históricos sobre este, un panorama actual de Japón y Corea del Sur en tanto económico, político, financiero y social. Luego pasaremos a un entorno del comercio actual y potencial de estos dos mercados ya mencionados. Y también quisiéramos finalizar el día de hoy mencionándoles y haciéndoles, mostrándoles algunas herramientas digitales que nos permiten identificar aquellas oportunidades comerciales que ofrecen no solamente el mercado de Japón y Corea, sino también los otros mercados con los cuales tenemos acuerdos comerciales o no los tengamos. Finalmente, brindaremos algunas recomendaciones en base a a la información obtenida, ya sea a través de fuentes primarias o fuentes secundarias. Con respecto al acuerdo de libre comercio, es el nombre completo de Perú con Corea del Sur. Se iniciaron se podría decir, el interés. Se realizó un estudio técnico de factibilidad el año 2018. A lo largo del 2018 se fueron ajustando estadísticas. Antes de firmar un acuerdo comercial, es importante mencionar que se hace este estudio de factibilidad para identificar qué tan viable y qué tantos resultados positivos va a tener al país contar con un acuerdo comercial como un país como el asiático, como es el Corea del Sur. Entonces, en el 2008 se iniciaron estas investigaciones previas. En el 2009 se inició realmente ya de forma concreta las negociaciones con este país. En el año 2011 se suscribe el acuerdo, el 21 de marzo para ser específicos, y el 2011 entra en vigor, el 1 de agosto del 2011 entra en vigor el Acuerdo de Libre Comercio Perú-Corea del Sur. Así nos permite a nosotros, a los peruanos, tanto empresas como ciudadanos, poder obtener grandes oportunidades de acceso al mercado y identificarlas y aprovecharlas. En el primer gráfico ustedes pueden ver la desgravación arancelaria de Corea para el Perú. Concedió desgravación total de sus aranceles en un plazo definido. En un plazo definido nos iban a desgravar el 100% de los productos de las exportaciones peruanas, lo que involucra el 99% de las líneas arancelarias. Con Corea del Sur, señor, ya tenemos casi todos no todos, pero casi todos los productos de exportación a un arancel de 0%. Con respecto a este punto de bienes específicamente, a través de este acuerdo comercial, los productos como los espárragos, el café, el camu camu, aceite de pescado, hilos, ya sea de fibra de alpaca, camisas de algodón, entre otros, ingresaron de manera inmediata en 3 a 5 años al mercado coreano, después de la entrada en vigor del acuerdo comercial. Actualmente, estos productos pueden entrar al mercado asiático a precios mucho más competitivos. Con respecto al sector servicios e inversiones, se estableció un marco transparente que promueve las negociaciones entre las empresas peruanas y coreanas. Asimismo, las empresas interesadas en incursionar en el tema de servicios e inversiones tenían un canal más viable para hacerlo, ya que tenían el marco del acuerdo comercial.
Con respecto a los otros puntos tratados en ese acuerdo comercial, vamos a ver el tema de las disposiciones para la facilitación de la entrada temporal de personas de negocio, telecomunicaciones, comercio, comercio electrónico, e-commerce, cooperación y contratación pública. Asimismo, contiene capítulos en materia de derechos laborales y ambientales. Entonces, estos beneficios se obtuvieron una vez que entró en vigor el acuerdo comercial. Productos como los espárragos, el cacao, las prendas y confecciones de alpaca, los t-shirts, entraron inmediatamente y se pudieron beneficiar de este acuerdo comercial. Con respecto al acceso de mercancías, para el caso de Perú, si lo vemos desde el lado de Perú, este acuerdo comercial concedió desgrabación total, como ya lo he mencionado, del 100% de todas las exportaciones del Perú. Y gracias a esto se pudo ingresar muchos productos potenciales a este mercado. Y nosotros como Perú, ¿qué le ofrecíamos al mercado coreano? Es algo importante también que mencionar, ¿no? Nosotros le ofrecíamos una desgrabación inmediata y a 5 años para productos de interés para Corea, básicamente productos en los cuales Perú todavía no podríamos decir que somos competitivos, ¿no? Que básicamente es en la rama automotriz, en lo que es tecnología, para esos productos que no podían afectar a la producción nacional y quizás ciertos rubros no se verían afectados, se concedió esta desgrabación inmediata de un arancel de 0% si nosotros quisiéramos importar desde Corea hacia Perú. ¿Para qué productos específicamente? Para celulares, computadoras, televisores, productos laminados de acero o hierro y automóviles. Si quieren tener un mayor detalle específicamente por categoría, estamos dejando en los cuadros algunos datos y también ustedes pueden ingresar a las listas que se encuentran en la página web del ministerio que en breve le estaré pasando a través del chat. ¿Qué oportunidades para las exportaciones peruanas se vieron en ese momento que se comenzó las negociaciones y que actualmente siguen vigentes? Corea del Sur, señores, es el segundo socio comercial más importante del Perú en el continente asiático, después de China. Y quinto en el mundo. Es la tercera economía más importante de Asia y la novena del mundo, donde el ingreso per cápita supera los $40,000. Es muy similar a el per cápita que presenta también su vecino país, que es Japón. Con respecto a la complementariedad económica, como lo habíamos ya mencionado, Corea es el noveno mayor importador del mundo, con más de 460 mil millones de dólares a cifras a cierre del año 2020. Se consideró y se sigue considerando que Corea es un proveedor estratégico de alta tecnología, un sector que nos complementa perfectamente y lo venimos aprovechando desde la entrada en vigor del acuerdo comercial el 2011. Así como tecnología también permite el ingreso de equipos, maquinarias, asimismo es un gran consumidor, así como ellos lo vemos como un proveedor de alta tecnología, maquinaria pesada y otros similares, nosotros también identificamos a Corea del Sur como un mercado demandante de los sectores específicamente de productos que pertenecen al sector agrícola, frescos y pesqueros, frescos, congelados o refrigerados. El Perú es un país cuyas principales actividades económicas son la pesca, la agricultura, textiles. Básicamente somos más competitivos en el sector agropecuario, con experiencia y productos ya reconocidos y posicionados en los principales mercados internacionales. Y a lo largo de la firma de estos acuerdos comerciales hemos venido posicionándonos en esos mercados y ahora lo venimos haciendo en el mercado coreano. Con respecto al acuerdo de asociación económica entre Perú y Japón, este también se hizo un estudio de factibilidad antes del 2011. Se analizaron los sectores más sensibles que podrían verse afectados tanto desde el lado peruano como del lado japonés. Después de una amplia rueda de negociaciones entre los equipos de ambos países, el 31 de mayo del 2011 entró en vigencia se suscribe el acuerdo de asociación económica entre Perú y Japón y entra en vigencia el 1 de marzo del 2012.
Este acuerdo es un acuerdo integral que permite establecer el marco normativo, un marco transparente para posibles intercambio, bueno, para hacer posible el intercambio comercial, para también mantener y establecer las reglas claras, transparentes y predecibles a largo plazo que fomenten el intercambio de bienes, servicios e inversiones. Con respecto a bienes, incluye temas en desgravación arancelaria para los productos de oferta exportable peruana como japonesa, reglas de origen también y procedimientos aduaneros. Regula los compromisos de medidas no arancelarias mediante medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Permite tener las cosas claras, como ya le habíamos dicho, y transparentes al momento de establecer estos requisitos sanitarios, fitosanitarios, tanto por el país de nuestro interés, que es Japón, como por el Perú. Con respecto a servicios e inversiones, establece un marco transparente que promueva las negociaciones entre las empresas peruanas y japonesas, que es lo que se busca con estos acuerdos comerciales para este sector. Otros temas también priorizados dentro del acuerdo comercial, temas del medio ambiente, el tema de ambiente de negocios también, el tema de cooperación y contratación pública. Algo muy importante es que los acuerdos comerciales tienen secciones, por ejemplo, tienen sección de bienes, sección de servicios, sección de inversiones, compras públicas, y algunos acuerdos comerciales, creo que son entre 7 u 8 más, que también desarrollado el tema de cooperación, y esto nos ayuda mucho a nosotros a hacer intercambio de buenas prácticas, experiencias, aprovechar la tecnología, la innovación de países como Japón, Corea del Sur, que están muy desarrollados en ese punto, y también el intercambio cultural, el ingreso y el libre tránsito entre los ciudadanos de ambos países. Con respecto al acceso de mercancías, con respecto a la oferta de Japón, la oferta de Japón a Perú, el acuerdo comercial reduce la desviación de comercio generado por los acuerdos que han firmado Japón con otros países competidores del Perú. Esto quiere decir que podemos ser más competitivos. Japón ofrece desgravación total de sus aranceles a 88% de sus líneas arancelarias. Quiere decir que todavía hay productos o después de la firma y del acuerdo y la entrada en vigencia del acuerdo que todavía tuvieron que pasar cierto tiempo para que tengan y cuenten con un arancel de 0%. No, a diferencia del acuerdo comercial con Corea del Sur, que fue casi el 100%, en este caso no llegamos al 90%. Los productos de interés del Perú, ¿como cuáles? Como los mangos, los cítricos, el café, los espárragos, el sachainchi, la pota, el aceite de pescado, que es un producto no tradicional, el cobre, el plomo, el zinc, que también son la parte minera no tradicional, el tema del maíz morado, un producto potencial de la oferta exportable regional, el maíz gigante del Cusco, que también es un producto que se busca difundir en estos mercados, el pez espada, ingresan al mercado japonés con acceso preferencial. Son productos que tenían como veían a Japón como un mercado atractivo. Entonces, se puede evidenciar que después de la entrada en vigencia de este acuerdo comercial, las empresas que exportaban este producto y veían a Japón como un mercado potencial ya lo podían hacer de forma tangible. Perú ofrece, con respecto a lo que le ofrece Perú a Japón, respecto a los productos, básicamente los bienes, ofrece desgravación inmediata y a 5 años a productos de interés de Japón. ¿Qué productos les interesaba que ingresen de forma inmediata y en un plazo máximo de 5 años al territorio peruano? Productos como autos, computadoras, televisores, básicamente productos de la línea tecnológica, productos que todavía nosotros no somos tan competitivos como estos países asiáticos. ¿Qué oportunidades se evidenciaron y se siguen presentando y las estamos aprovechando actualmente después de la entrada en vigencia de este acuerdo comercial? Bueno, hay que también entender hasta este punto que Perú, como Japón y también como nuestro vecino país, Chile, considera que la apertura comercial nos permite ganar competitividad
y tener un crecimiento económico sostenible a lo largo del tiempo. Japón es la tercera economía más grande del mundo, donde su ingreso per cápita, al igual y muy similar que Corea del Sur, supera los 40 mil dólares. Hay muchas oportunidades de inversión y negocio entre Perú y Japón y se vienen, vienen en marcha a lo largo del tiempo. Existe cierta complementariedad económica. Japón ocupa el cuarto puesto de importación en el ranking mundial a cifras del 2020, que esto asciende aproximadamente a 635 mil millones de dólares de los Estados Unidos. Este acuerdo, Perú, a pesar también de tener este acuerdo bilateral con Japón, también tenemos el foro APEC y el último acuerdo que es el CPTPP, que más adelante lo vamos a hablar. El CPTPP, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, como les había dicho, aparte de contar con el acuerdo bilateral con Japón, también tenemos y formamos parte del foro APEC con este país. Asimismo, hace poco ya contamos con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, el CPTPP, por sus siglas. Nos va a permitir el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. ¿Qué características adicionales o qué beneficios tenemos si ya contamos con un acuerdo bilateral y ahora vamos a contar con un acuerdo ya donde lo formen más países, lo podríamos decir así, ¿no? ¿Qué beneficios adicionales nos brinda este nuevo acuerdo comercial? Profundiza los beneficios respecto al acuerdo bilateral. Si bien es cierto, teníamos como que no llegábamos al 90%, ¿se acuerdan de la desgravación arancelaria, el 0%? En este caso sí llegamos a un poco más, que es el 98% de los productos peruanos entrarán a Japón con un arancel preferencial versus el 88% de, de productos en el acuerdo comercial bilateral con Japón. O sea, si tuviéramos que hacer un comparativo, de forma resumida sería que tenemos cierto margen, cierto porcentaje de productos que antes no ingresaban con un arancel de 0% y que ahora lo están haciendo. Entonces, estamos ganando. Si quizás nosotros queríamos beneficiarnos del acuerdo bilateral al momento de exportar o queríamos beneficiar a nuestro comprador en el mercado de destino japonés, en este caso podríamos acogernos al beneficio, al tema de origen, no con el acuerdo bilateral, sino con este acuerdo multilateral. ¿Qué más beneficios nos ofrecen? Oportunidades para que las empresas peruanas y las japonesas se integren en las cadenas globales de valor o también en las cadenas regionales de valor, algo muy presente actualmente. Permite diversificar la inversión japonesa en Perú. ¿En qué sectores específicamente hay mayor oportunidad? Comunicación, servicios, energía y otros priorizados. Permite desarrollar actividades conjuntas para potenciar el rol de la mujer en la economía, un punto que el acuerdo bilateral no lo tenía muy presente, así como desarrollar programas que optimicen la educación, la ciencia, tecnología e investigación e innovación que podemos aprovechar mucho de este país y de otros similares. Queremos mostrar un ejemplo de cómo a través de la acumulación de insumos, o se puede decir acumulación de origen, nos logramos beneficiar al utilizar este acuerdo multilateral y antes no lo teníamos con el acuerdo bilateral. Vamos a dar un ejemplo. El Perú podría importar insumos sin aranceles desde Canadá y Japón para la preparación de juntas metaplásticas. Este es el producto que queremos hacer. Nosotros queremos hacer juntas metaplásticas, para lo cual vamos a importar insumos de Canadá y Japón, sin arancel, por si acaso. Dichos productos podrán ser exportados libres de aranceles a México, a pesar de que usen insumos de otros países, ya que estos serán países parte del CPTPP. A diferencia del CPTPP, en el TLC con México, dicha exportación no tendría beneficios porque requiere usar insumos peruanos o mexicanos. A ver, para resumir hasta este punto.
Con el acuerdo bilateral con México, nosotros podemos beneficiarnos de la acumulación de origen o el tema del origen, si nosotros hacemos estas juntas metaloplásticas con insumos mexicanos o insumos peruanos en ciertos porcentajes que lo dice la norma. Solo así podemos ingresar con este nuevo producto que son las juntas metaplásticas a México y beneficiarnos del arancel de 0%. Entonces, si nosotros comprábamos insumos de Canadá y de Japón, no podríamos beneficiarnos del arancel de 0% si nos acogemos al acuerdo comercial bilateral con México. Pero nosotros con el beneficio de contar con este nuevo acuerdo, vamos a importar insumos de Canadá y Japón, que son miembros del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Vamos a traer insumos de Canadá y Japón, vamos a crear este nuevo producto y le vamos a vender a un comprador mexicano. Este comprador mexicano no puede decir, o sea, la aduana mexicana no puede decir que no se cumple origen, porque nos vamos a acoger al acuerdo comercial. Que es el CPTPP, el cual permite acumular origen de todos los países miembros de este nuevo acuerdo, ya que México, Canadá y Japón forman parte de este nuevo acuerdo multilateral. Entonces, es un beneficio que antes no lo tenían y ahora va a permitir que las cadenas regionales de valor se beneficien. Específicamente, en este caso, es el sector automotriz, uno de los sectores más desarrollados por México. Entonces, a través de este ejemplo queremos mostrar que si bien es cierto, con la mayoría de países que forman parte de este nuevo acuerdo comercial, ya el Perú tiene acuerdos bilaterales, sin embargo, hay ciertos puntos en los cuales no teníamos beneficios y hemos ganado beneficios, y es lo que está sucediendo para el caso de Japón, que es lo que queremos explicar el día de hoy. Para cerrar este punto de los acuerdos comerciales, como han podido ver, básicamente 2011-2012 entran en vigor los acuerdos comerciales de Japón y Corea del Sur. Los productos, básicamente, del sector agropecuario, sector pesquero y por ahí textil, confecciones, tienen mayor oportunidad, han logrado posicionarse. Existen algunos productos que todavía se viene trabajando el tema de los protocolos sanitarios, sin embargo, SENASA está impulsando eso internamente, como es el caso de las uvas para el Japón y otros productos del sector agropecuario. Sin embargo, son los sectores con mayor oportunidad y que mayor han aprovechado estos acuerdos comerciales. En este punto les mencionamos que no solamente tenemos acuerdos comerciales con países del Asia, tenemos acuerdos comerciales con nuestros vecinos países, que son mercados naturales, tenemos acuerdo comercial con Chile, Bolivia, México, Panamá, también con países de Europa, con la Unión Europea, tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos, el primer acuerdo comercial que entró en vigor y que permitió el desarrollo de los demás acuerdos comerciales, nos dio los lineamientos e impulsó nuestra apertura comercial. También tenemos acuerdos comerciales actualmente, hace poco entrado en vigencia en 2020, que es el acuerdo comercial con Australia y el último que hemos mencionado. Entonces, actualmente nosotros tenemos más de 20 acuerdos comerciales, lo que representa aproximadamente el 82% del PBI mundial y el 41% de la población mundial. La cobertura de los acuerdos comerciales vigentes en las exportaciones totales son básicamente el 90%. El 90% de las exportaciones peruanas se dirigen a mercados a los cuales el Perú cuenta con un acuerdo comercial. Les decía que tenemos más de 20 acuerdos comerciales, son los países que ustedes pueden ver en la lámina. Específicamente son 22 acuerdos comerciales que tenemos y estos 22 acuerdos comerciales representan el 82% del PBI y estos mercados representan el 90% del valor exportado del Perú al mundo. Entonces, un dato bastante interesante, esos son los acuerdos comerciales vigentes que están en vigor. Asimismo, tenemos acuerdos comerciales firmados que van a entrar en vigencia. Y tenemos acuerdos comerciales en negociación, que ustedes también lo pueden ver en la lámina, también en profundización y próximos acuerdos comerciales que se tiene en mente, que ahí también están a detalle, como es Indonesia, República Dominicana, Uruguay y El Salvador.
Ese es un resumen de nuestra apertura comercial en los últimos años y queremos mostrarlo de esa manera, ¿no? En una lámina que resuma todo y que muestre en realidad las oportunidades que tenemos y el impacto que venimos ocasionando a través de la apertura comercial que tenemos, siempre y cuando considerando los sectores más sensibles del Perú, buscando no afectarlos y lo mismo con el otro país negociador. Después de haber mencionado brevemente los acuerdos comerciales y a detalle de Japón y Corea del Sur, queremos mencionar el panorama actual de estos dos mercados. Como datos generales, podemos decir que ambos países, tanto Japón como Corea del Sur, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional a junio del 2021, las proyecciones del PBI real, nos dicen las estadísticas que Japón va a crecer en un 3.3%, Corea del Sur en un 3.6% y Perú en 8.5%. En realidad, son datos preliminares al cierre del año. Cada uno de los BCRs, cada uno de los países o instituciones similares tendrán que proyectar los datos ya más reales. El PBI real per cápita al 2019 de Japón es de aproximadamente, ya lo habíamos dicho, que supera los 41 mil dólares. Se encuentra en el puesto 45, si hacemos el ranking mundial de casi los 200 países. Corea del Sur, aproximadamente casi 43 mil dólares. Y Perú, muy por debajo de estos dos países, hemos puesto Perú para que vean la diferencia que existe y lo mucho que nos ayuda a tener cooperación con estos países, con aproximadamente 2.848 dólares. Estamos en el puesto 124 del ranking mundial. Si hacemos una comparación de la población es población estimada al 2021, según el Banco Mundial. Perú somos 30, más de 32 millones de habitantes, hemos redondeado la cifra. Corea del Sur es 52 millones de habitantes y Japón es 125 millones de habitantes. En realidad, Japón es cuatro veces más que nosotros y Corea del Sur es casi una vez más que nosotros respecto a la población. ¿Por qué colocamos la población? Es muy interesante poder identificar qué público objetivo tenemos y cómo podemos segmentarla de acuerdo al producto que deseamos penetrar en este mercado. Otro punto importante es cómo es la tendencia de la población en los próximos años, ¿no? ¿Cómo es la tasa de natalidad, la tasa de fertilidad, en los temas de los estilos de vida y otros puntos? Con respecto a la tasa de crecimiento de la población, para el caso de Japón, para los próximos años, específicamente va a haber una reducción de la población. La población en estos países como Japón, algunos países europeos, viene decreciendo y en realidad eso preocupa y ha ocasionado que políticas públicas en estos países se desarrollen para incentivar, bueno, que nazcan más niños, que las familias deseen tener más que un hijo o cambiar la idea de no tener hijos, ¿no? Porque esto en realidad afecta al fondo de pensiones y también afecta a la mano de obra que necesitan esos países. Con respecto a Corea del Sur, sí, va a presentar un crecimiento en la tasa de nacimientos y todo esto de 0.26%, a lo mismo que Perú de 0.88%. Con respecto a los idiomas, Japón, el japonés, Corea del Sur, el coreano y básicamente un gran porcentaje de la población domina y maneja bastante el tema del inglés. Con respecto a Perú, lo que podemos decir, ya nosotros sabemos, hablamos el castellano, quechua y otras lenguas nativas y también cierto porcentaje de la población viene impulsando el idioma inglés. Con respecto a los rangos de edades con mayor participación, esto sirve mucho para poder segmentar el mercado, ¿no? En el caso de Japón, la población entre 25 y 54 años representa casi el 40% y la población de 65 a más años representa casi el 30%. Si lo comparamos con Corea del Sur, es muy similar, pero en el tema de los 65 años a más, es mucho menor la cifra, solo el 17%. En el caso peruano es totalmente diferente, solamente para comparar, nosotros entre 25 y 54 años tenemos el rango más fuerte y luego entre 0 a 14 años. Entonces, todavía nuestra población no es tan
no está decreciendo a la misma magnitud que lo está haciendo en Japón y quizás lo va a hacer en Corea del Sur. Con respecto a las principales ciudades, esto vamos para considerar principales ciudades, consideramos las ciudades más dinámicas y por lo tanto aquellas ciudades que tienen mayor número de ciudadanos, como en el caso de Japón es Tokio, Osaka y Nagoya. En el caso de Corea del Sur es Seúl, Busan, Incheon. Y en el caso de Perú es básicamente Lima y Arequipa. El Tokio, la capital, y al igual que Seúl y al igual que Lima. Si nos comparamos con los estados o los estados o distritos, en algunos casos, de Estados Unidos a cada uno de estos países, hacemos un comparativo, vamos a poder evidenciar que Japón es más pequeño que California. California es más pequeño que California si lo comparamos en el mapa. Y Corea del Sur es más pequeño o un tamaño más reducido que Pensilvania y más grande que Indiana. Y Perú es el doble de Texas y es más pequeño que Alaska. Entonces, hacemos un comparativo con los principales distritos y en algunos casos también estados de Estados Unidos. Vamos a evidenciar y hacer una idea del tamaño de cada uno de estos países. Con respecto al indicador de facilidad para hacer negocios, ¿cuál de estos países es más atractivo? Básicamente pueden ver que es Corea del Sur, se encuentra en el top 5. Japón tiene alguna normativa que en algunos casos afecten el tema laboral, así que por ahí puede ser que tenga el puesto 29. Y con respecto al índice de competitividad global, al cierre del año 2019, Japón se encuentra país competitivo en transporte, comunicaciones en casi todos los sectores, ocupa el puesto 6. Corea del Sur, un poquito más abajo, casi con el doble, ocupa el puesto 13. Y Perú con el puesto 65. Esta tabla permite comparar a ambos países y también compararnos a nosotros con estos países. ¿Qué podemos ganar con un acuerdo comercial vigente? Con el tema de cooperación, intercambio cultural, intercambio de experiencias y así sucesivamente. Con respecto al intercambio comercial que tiene Perú con estos, bueno, que tiene Japón con Perú y con el mundo, Corea con el Perú y con el mundo, y entre ellos también, que podemos decir datos bastante generales, que las importaciones de bienes de Japón del mundo al cierre del año 2020 fue más de 600 mil millones y de Corea del Sur más de 400 mil millones. Si lo comparamos con Perú, las cifras son bastante elevadas. Con respecto a las exportaciones de bienes al mundo, Japón también supera los 600 mil millones, Corea del Sur 500 mil millones y Perú casi llegamos a los 40 mil millones. ¿Quiénes son los principales socios comerciales de Japón? Cuando hablamos de socios comerciales consideramos tanto importaciones como exportaciones, básicamente la balanza comercial. Para el caso de Japón es Estados Unidos, China, Corea del Sur, Hong Kong y Tailandia. Para el caso de Corea del Sur es muy similar, la única diferencia es que está Japón y Vietnam y Hong Kong. Con respecto a nosotros, en el top 5 tenemos a China, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Corea del Sur. Con respecto a la oferta exportable de cada uno de estos países, Japón básicamente tecnología, el sector automotriz, el tema de electrodomésticos, tema de barcos, buques. Corea del Sur es también bastante similar, tenemos los circuitos integrados, aceites de petróleo, aparatos eléctricos y electrodomésticos. Con respecto a los principales productos demandados, básicamente tenemos el petróleo, el gas, los aceites, combustibles. Para ambos países es muy similar. Japón es un país que está buscando otros insumos para sus producciones o el desarrollo de su industria. Sin embargo, todavía no se ha logrado encontrar un insumo o una materia que pueda sustituir al petróleo o al gas y que sea más sostenible con el medio ambiente. Con respecto al entorno japonés, algunos datos también que son básicamente datos sociales, demográficos, conductuales de la población japonesa, podemos decir que la fuerza laboral japonesa está disminuyendo. Ya habíamos visto que no hay muchos, la tasa de fertilidad está muy por debajo. No nacen muchos niños. Y esto ha permitido que se incremente no nacen muchos niños, pero sí hay más jubilados. Está disminuyendo la fuerza laboral y los aportes para que estos jubilados puedan ganar sus pensiones. No se está haciendo, podríamos decir que no hay un soporte ahí. Entonces, esto está trayendo grandes problemas dentro de la parte social de Japón.
Sigue incrementando la esperanza de vida, uno de los países con mayor esperanza de vida, si lo comparamos con países de Latinoamérica, mucho más notable. Sus principales migrantes son personas de China, Corea del Sur, Filipinas, Brasil y Vietnam. Japón presenta uno de los entornos más favorables para hacer negocios, como ya lo mencionamos, y también uno de los países más competitivos en la parte logística, comunicaciones, capacidad, innovación, tecnología. Sin embargo, un punto desfavorable quizás para muchos es la rigidez en la regulación laboral, fuerte fuerza laboral en contratación específicamente. Es uno de los mayores emisores de carbono a nivel mundial, a pesar de sus políticas ambientales que tiene, todavía no logra encontrar un insumo que sustituya aquellos productos o aquellos procesos que permitan o que contaminan el medio ambiente. Con respecto a los estilos de vida y comportamiento del consumidor japonés, lo que podemos decir es que estos estilos de vida y comportamiento son algunos estilos de vida que ya venían a lo largo del tiempo y se han visto acelerados por el tema de la pandemia, el COVID-19, o son tendencias que han tenido consecuencia al evento que estamos viviendo. Los japoneses, señores, valoran mucho su privacidad y tiempo a solas. Más del 30% de los hogares no tienen hijos. ¿Qué quiere decir? Del 100% de los hogares en Japón, más del 30%, creo que es entre 36 a 38% específicamente, o viven solos o viven en pareja sin hijos. Los consumidores están reduciendo sus gastos e incrementando sus ahorros. Esa es una consecuencia de la pandemia porque no saben qué les puede esperar en adelante. Entonces están buscando productos en oferta, sustituir productos caros por más cómodos. Esta es una tendencia, un estilo de vida que surge en consecuencia del evento que estamos viviendo actualmente. Al consumidor tradicional está interesado en productos innovadores y la generación más joven está mucho más abierta a probar nuevas experiencias y nuevos productos. Por ejemplo, quizás superalimentos, prendas de fibra de alpaca, con beneficios en temporadas de mucho frío en este país. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo específico, los millennials dedican tiempo a investigar sobre el producto que van a consumir, cuál es el origen, qué características tienen que lo diferencian a la competencia, el tema del comercio justo, responsabilidad social, responsabilidad ambiental. Entonces, si queremos penetrar ese segmento de mercado, hay que tener en cuenta que son consumidores bastante informados y bastante interesados sobre el origen del producto. En los últimos años en Japón se está incrementando los hogares con mascotas. Si bien es cierto, muchos sabemos que en Japón los espacios donde viven las familias son bastante reducidas, por lo cual tener una mascota era bastante complicado. Sin embargo, esta tendencia se ha incrementado en los últimos años. Es así que casi el 15% de los hogares cuentan con un gato o con un perro. El incremento de la comida casera, consumo de alimentos saludables e incremento de alimentos tradicionales. Con el tema de la pandemia que se está viviendo, el efecto que ha tenido en los hogares específicamente ha permitido que las familias comiencen tengan un poco más de tiempo, ya que no tienen que ir a laborar, preso, no se tienen que quedar más tiempo fuera del horario laboral. Entonces, esto ha permitido que comiencen a hacer y consumir comida casera, ¿no? Ya que ellos quieren preparar productos o alimentos saludables, ellos están viendo cómo lo preparan. Y es así que bajo esta tendencia surge nuevamente y se incrementa el consumo de productos o alimentos tradicionales de la cultura japonesa, como es el caso del tofu. Si ustedes ven los animes, cualquiera de los que son de origen japonés, siempre mencionan dentro de sus platos el tema del tofu, que es una carne, y el arroz integral, que es parte de su dieta, ¿no? Que ya lo estaban dejando. ¿Por qué lo habían dejado? El hecho de preparar comida casera por el tema de los tiempos. Ellos prefieren comprar un producto semicocinado donde lo calientan y en 5 o 10 minutos ya lo están comiendo. También un estilo de vida bastante latente es el bajo porcentaje de veganos y vegetarianos en países asiáticos, tanto en Corea del Sur como en Japón. Este porcentaje de la población o este segmento de la población todavía es bastante reducido. Sin embargo, como consecuencia de los últimos años y los eventos que se vienen viviendo, este porcentaje de la población, que son básicamente veganos y vegetarianos, se ha ido incrementando y el consumo de vegetales también ha ido incrementando.
Ir de compras, dicen los japoneses, es una actividad de ocio importante para todas las generaciones, los millennials, los Z, las nuevas generaciones, pero específicamente para la generación Z y los millennials. Buscan el equilibrio entre la vida laboral y social, ¿no? Como consecuencia de los eventos que se vienen ya sucediendo, mencionados, quieren tener tiempo para ellos mismos, para meditar, para pensar, para compartir con su familia, con sus amigos, y valoran mucho el tiempo social y el tiempo de ocio. Incremento de compras en línea, el tema del canal e-commerce se ha visto muy acelerado, estos países ya eran bastante tecnológicos, ahora son mucho más. Sin embargo, el sector alimentos, específicamente el sector fresco, el canal de e-commerce no era el más utilizado. Se han incrementado los porcentajes, ahora las empresas están buscando adecuar su envase y embalaje de sus productos para poder trasladarlo a través de este nuevo canal. Con respecto al sector alimentos en Japón, vamos a hablar específicamente de ese sector uno, porque es uno de los sectores claves de la oferta exportable peruana, y otro porque es uno de los sectores con mayor potencial en este mercado específicamente. Lo hemos dividido en alimentos frescos y alimentos procesados. Cuando vamos a hablar de alimentos frescos, vamos a hablar básicamente de las frutas, de las verduras, entre otros que ustedes pueden visualizar en la lámina. Cuando hablamos de frutas frescas, según la investigación realizada tanto por encuestas en esos países, muestran que las frutas frescas son más caras que las procesadas. Bueno, en realidad en Japón, eso también pasa en China y también pasa en Corea del Sur. Es como que un producto tipo para un poder adquisitivo un poco más elevado. Sin embargo, como consecuencia de la pandemia, los consumidores tienen mucha preferencia por fruta envasada. ¿A qué me refiero con fruta envasada? Por ejemplo, usualmente te vas al supermercado o a la tienda de conveniencia y seleccionas las manzanas, vamos a suponer las manzanas, peras, plátanos, el producto de tu interés y lo llevas en una canasta a caja. En este caso, lo que ellos están buscando es que ir al supermercado, si lo van a hacer a través del supermercado, y que encuentren los mangos embalados con una bolsa plástica adecuada que no permita sudar ni que se permita que se pudra la fruta. Entonces, ya es una fruta fresca envasada, lo podríamos decir adecuada, ¿no? Eso quiere decir que tiene la seguridad que no está pasando de mano en mano y el tema de los microbios, el tema de la higiene es bastante importante para ellos. El plátano y la fresa son las frutas más populares. El plátano básicamente lo compran de Filipinas, es su principal proveedor. En cambio de la fresa es producción nacional básicamente japonesa. Tienen muy desarrollado el tema de este producto. ¿Y por qué lo comen? ¿Por qué lo consumen? Porque el plátano y la fresa es un producto conveniente, fácil comer, lo pelan, lo lavan, lo cortan, la hojita es suficiente, no necesita mayor trabajo. Y tiene un buen sabor, es lo que consideran ellos según las encuestas que se han hecho en esos mercados, ¿no? Con respecto al sector de pescados y mariscos, la categoría ha sido impulsada en la pandemia, ya que se incrementa la preparación en casa y es considerado un alimento saludable. Como les decía, antes de la pandemia, preferían consumir productos semiprocesados. Con más tiempo en casa, pueden elaborar pescados, mariscos, ya que también elaborarlos por ellos mismos tienen la seguridad que es un producto saludable, que lo están haciendo todos los procedimientos adecuados que ellos consideran que es lo mejor para ellos. Con respecto a los frutos frescos, que también, perdón, los frutos secos, que también los estamos considerando dentro del sector frescos, básicamente tenemos tres que son los más relevantes, que son las castañas, cacahuetes y las nueces. Las nueces, ellos lo consideran un superalimento. Son las más populares, las más consumidas en el mercado japonés, ya que ellos consideran que ayuda a combatir enfermedades cardíacas y también a la diabetes. Han incrementado su venta a través del canal minorista, las tiendas especializadas, las tiendas orgánicas también, entre otras, ¿no? Algunas empresas procesadoras, tanto para frutas y pescado, lo dejamos en la lámina, aquellas personas que les interesa o les llama la atención. Con respecto a los procesados, se ha incrementado el consumo de frutas y hortalizas no perecederas, pero esto fue básicamente al inicio de la pandemia. Cuando reventó el tema de la pandemia, cuando se dijo ya nos tenemos que encerrar, tiene que haber cuarentena total. Cuando recién fue para nosotros como que algo muy impactante, las familias japonesas comenzaron a consumir y a comprar frutas y hortalizas
procesadas, no perecederas. ¿Y por qué compraban tanto, en tanta cantidad, y luego acumulaban en sus refrigeradoras, en sus casas, en su cocina, en el lugar que ellos consideraban adecuado? Fue una tendencia al inicio de la pandemia que se incrementó el consumo de estas frutas y hortalizas procesadas, porque decían que no podían salir, que tenían que tener la máxima cantidad de productos en su casa, porque no sabíamos lo que nos esperaba. Lo mismo sucede con los japoneses. Sin embargo, ya ahora en adelante se ha dejado un poco de consumir este tipo de productos y se ha preferido las frutas frescas, ¿no? Asimismo, los procesados congelados son particularmente populares, ya que son convenientes y tienen una vida útil más larga. Por ejemplo, ensaladas listas para comer y verduras listas para preparar. Los productos de confitería de chocolate con sabores de pistacho y sabor de limonada son considerados atractivos para los diferentes compradores en el mercado japonés. El sector de confitería, señores, de chocolate, es un sector ya maduro en Japón, ya no lo ven como un sector nuevo, ya que siempre regalan en San Valentín y en otras fechas. Sin embargo, aquellos productos de confitería con insumos innovadores, como es el pistacho y con sabor a limonada, están llamando la atención del consumidor japonés. Entonces, tener en cuenta que si bien es cierto, ya es un mercado maduro, pero la incursión de innovación en esos productos ocasiona el interés del consumidor. El incremento de consumo de cereales, cada vez más personas desayunan en casa y buscan opciones de conveniencia, o sea, desayunos muy fáciles con insumos que se tengan que cocinar 10, 5 minutos, no más de eso. Entonces, por eso es que los cereales se ha incrementado el consumo por parte de los japoneses. Preferencia por cereales calientes, como la avena en el desayuno, por ejemplo, lo hierven 5, máximo 10 minutos y lo comen inmediatamente. La carne y los productos del mar congelados y procesados ofrecen un potencial en crecimiento debido a la creciente demanda de las familias de ingresos dobles y hogares unipersonales que trabajan a tiempo completo. Con respecto a, y hemos hablado del entorno japonés, el entorno coreano, algunos indicadores sociales, demográficos, la población con alta esperanza de vida, al igual que Japón. Sin embargo, por el estilo de vida, cada vez más sedentarismo en la población, básicamente se ha detectado que la población sufre de obesidad y diabetes por estar encerrados, no hacer deporte o por el evento que estamos viviendo ahora. Registra tasa de natalidad más baja, una de las tasas de natalidad más bajas del mundo. Bueno, al igual que en Japón, Japón lo supera. Tasas de suicidios altas en adolescentes y personas mayores. Esto también es una característica bien notoria en el mercado coreano. Los chinos y los de Filipinas, Tailandia, Indonesia y Mongolia son las principales personas o grupo de personas que ingresa a este país, ya sea para vivir, trabajar o estudiar, básicamente. Es un mercado muy atractivo para hacer negocios, específicamente para el sector financiero. Tiene una buena infraestructura, población conocedora de la tecnología y fuerza laboral muy altamente calificada. Dependencia de los combustibles fósiles importados, al igual que Japón. Algo importante mencionar, el poder adquisitivo y el gasto de lujo se concentran en la generación Y y la generación Z. Entonces, es un segmento de mercado para aquellos productos que podrían llamarse productos premium o productos nicho de mercado. Con respecto a los estilos de vida y comportamiento del consumidor, los consumidores buscan experiencias auténticas y personalizadas que se adapten a los gustos, preferencias y estilos de vida individual. Usan la tecnología como el facilitador. Los millennials están más dispuestos a gastar dinero para ahorrar tiempo. A diferencia de las generaciones pasadas, los millennials, ellos prefieren medirse al momento de comprar, hacer una cooperación calidad-precio, analizan mucho las cosas antes de tomar una decisión. Con respecto al segmento de los millennials, ellos gastan un poco más de dinero siempre y cuando esto les permita ahorrar tiempo. Asimismo, los consumidores se preocupan más por el valor nutricional de los alimentos que consumen. Leen las etiquetas, leen el origen, leen la materia prima del producto y otros indicadores que para ellos pueda ser relevante y para su salud también. Los consumidores
vegetarianos y veganos se han incrementado. Es una cifra todavía reducida, pero se ha incrementado. El aumento al momento de realizar la compra son influidos por amigos o familiares como fuente de información. Sí, esta es una característica que también no solamente se ha visto aquí, sino también en muchos otros países de Asia. Por ejemplo, si un producto le funcionó a algún familiar de ellos, eso lo toman como una referencia a ellos quizás comprar ese producto. O también se guían mucho por los influencers, no tanto por el tema de los comerciales. En realidad eso depende del producto, pero es una característica bastante latente en esos mercados. Más del 30% de los hogares son unipersonales, o están ellos solos, o tienen su pareja, pero no tienen hijos. Quieren un crecimiento profesional, quieren disfrutar la vida, me refiero a viajar, conocer, ir de compras y esas características. El equilibrio entre la vida y el trabajo para ellos es súper importante. Los consumidores adoptan medidas preventivas, consumen productos que apoyen el sistema inmunológico y brindan beneficios nutricionales. El reciclaje es promovido por el gobierno. Y lo tienen siempre presente los consumidores y las empresas que comercializan. Utilizan la inteligencia artificial en las experiencias comerciales. Por ejemplo, si yo veo en su catálogo un vestido, en su catálogo digital un vestido, y quisiera probarme, tengo la tecnología en mi mano para poder hacer ese ejemplo o esa actividad. Si yo voy a su tienda, también tienen probadores virtuales para que me escanean y ven cómo me quedaría a mí esa prenda. Básicamente es para el sector textil, confecciones, que necesita más tener contacto directo con el comprador, ¿no? Con respecto al sector alimentos en Corea del Sur, con respecto al sector frescos, las nueces y las almendras representan el 90% de frutos secos consumidos por los coreanos. Y Estados Unidos es el principal proveedor de su producto. O sea, sería nuestro principal competidor. Demanda creciente para las pecanas y pistachos. Si bien es cierto, las nueces y las almendras ya son productos posicionados y productos que tienen como principal proveedor Estados Unidos, los productos potenciales en ese mercado, para otros mercados, podría ser las pecanas y los pistachos. Preferencia por las frutas exóticas, como los mangos, las bananas, uva y las piñas. Los factores decisivos de compra es la frescura, seguido por el precio, contenido de azúcar, lugar de origen. El mercado de frutas frescas, competitivo, preferencia por las frutas fáciles de comer, convencionales, que no tengan que hacer mucha actividad para poder consumirlo. Por ejemplo, sandías sin semillas, que no tenga que utilizar otra herramienta que me quite mucho tiempo al momento de pelarlo, tal vez. La fresa, los arándanos y los melocotones representan más del 50% de los congelados. Acá es un dato adicional. Alto consumo de los productos de mar, sin embargo, todavía hay oportunidad para seguir adaptándose al canal e-commerce. Con respecto a los procesados, la fresa, los arándanos y melocotones, ya lo dije, representan más del 50% de frutas congeladas, utilizadas como insumos de otras presentaciones. Las ventas de cereales infladas, por ejemplo, la quinoa POC, han representado crecimiento, pero esto será temporal, ya que es un mercado maduro. Con respecto a la creciente penetración de las freidoras en los hogares coreanos, provoca la contracción de las ventas de aceites de cocina. Esto específicamente para los aceites, ¿no? A largo plazo y la necesidad de nuevos envases. Como saben, aquí en el Perú también es un boom este tema de las freidoras y todo lo que tú puedes hacer en este electrodoméstico. No necesitas muchos insumos, solo poner la carne, un poquito de condimento si tú quieres, le pones con un aerosol el aceite. Bastante reducida la cantidad y ya está el plato que quieres comer, que dice que es más saludable. Bueno, depende de la persona. Entonces, esta tendencia está mucho más desarrollada en esos mercados, ¿no? Que son más tecnológicos. Entonces, todo el mundo tiene sus freidoras, lo utiliza y esto ha permitido que el consumo del aceite, ya sea de semillas u otro, se reduzca. Entonces, y lo que ha ocasionado que también las presentaciones en las que venden varíen. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no vas a hacer una botella donde tengas que echar el aceite a tu olla, sino que tiene que ser con una nueva presentación, como por ejemplo los aerosoles, que permita solo la cantidad suficiente y necesaria para utilizarlo en la freidora.
Tiene mayor preferencia por los aceites de oliva. Uno de los principales proveedores, por ejemplo, es el mercado español y el mercado de Portugal. Incremento de la demanda de jugos 100% naturales, preferencia por sabores a base de frutos no azucarados. Si bien es cierto, ya el tema de los jugos es un mercado que se ha venido reduciendo a lo largo de tiempo, es también importante mencionar que, sin embargo, los jugos 100% naturales, jugos de frutas sin endulzantes artificiales, por ejemplo, prefiere en lugar del azúcar que tenga stevia, sí todavía está teniendo interés por parte del consumidor de Corea del Sur. Sin embargo, teniendo un fuerte competidor que son las aguas saborizadas. Una vez que hemos hablado sobre el panorama actual, los estilos de vida, cómo es el consumidor japonés, coreano, qué características tiene al momento de comprar, cuáles serían posibles tendencias a tener en cuenta, quisiéramos hablarles sobre el mercado actual y potencial en Japón y Corea del Sur. Con respecto a Japón, las exportaciones peruanas en millones de dólares a lo largo de los años, desde el 2016 hasta el 2020, lo que podemos ver es que nuestras exportaciones se han ido incrementando. El 2018 fue un año bastante atractivo, casi 2.000 millones de dólares exportados en valor a Japón. Básicamente, el sector que tiene mayor participación en valor en las exportaciones peruanas hacia ese destino es minero y petróleo, seguido del sector pesquero, que es un sector bastante atractivo, a diferencia de otros mercados, donde el sector agroindustrial es el que está en segundo puesto, seguido de textil y otros sectores. Como pueden ver, nuestras exportaciones son estables. Si bien es cierto, hemos tenido unas caídas, estas se deben a la coyuntura que estamos viviendo. Si hiciéramos un análisis más minucioso sobre los sectores y los productos específicos que Perú le viene exportando a Japón y lo analizáramos por participación del valor exportado, pues evidenciamos que el sector minero y hidrocarburos representa el 85%, seguido del sector pesquero con el 8%, agropecuario el 5% y textil 1%. Esto es si analicemos el valor exportado de Perú a Japón al cierre del año 2020. Con respecto al sector minero e hidrocarburos, básicamente lo que le exportamos es cobre, zinc y gas natural. Con respecto al sector pesquero, es harina de pescado, que es un producto del sector no tradicional, la pota en congelados básicamente, ovas de pez volador y la trucha, que es un producto que es potencial de la región Huancavelica, Puno, y que se viene buscando su penetración en estos mercados. Con respecto al sector agropecuario, básicamente hay frutas. El que tiene mayor participación es la palta con un 2%, seguido de los espárragos y el café, que es un producto no tradicional. Perdón, tradicional para el caso del café. Con respecto al textil, básicamente son prendas de vestir de algodón y productos de lana y pelo fino de alpaca. Entonces, son los productos que son los más representativos dentro del sector textil confección. Ahora, si hablamos, ¿cuáles son los principales sectores y productos que Perú importa desde Japón y que tienen mayor participación al cierre del año del 2020 en temas de valor? Es básicamente la industria automotriz y la industria de maquinaria pesada. Con respecto a la industria automotriz, tenemos automóviles, vehículos y partes de vehículos. También más abajo tenemos los productos de acero, como productos de laminados, combustibles y tecnología de información. Entonces, básicamente, como pueden ver, son sectores complementarios. No competimos mucho en lo que podemos evidenciar. Y el Perú está posicionando los principales productos de su parte exportable, básicamente agropecuaria y sector pesquero y textil confecciones en el mercado japonés. ¿Cuáles son los productos peruanos? Si hiciéramos un análisis de la data actual y de la coyuntura que estamos viviendo y la situación y las oportunidades que tienen los exportadores peruanos en el mercado japonés, ¿cuáles son los productos peruanos con mayor potencial en este mercado? Pues lo que ustedes pueden ver es que básicamente son productos que ya venimos exportando y que podemos seguir incrementando el valor exportado o las cantidades, y también aquellos productos que todavía nuestras exportaciones son pequeñas y podemos seguir ganando participación en este mercado. Básicamente, el café sin tostar ni descafeinar, básicamente es el café verde,
es un café bastante atractivo. El tema de los aguacates y paltas frescas, y exportamos, es el principal producto dentro de las frutas que exportamos a Japón. Sin embargo, tenemos mayor participación para ganar todavía y mayor potencial por aprovechar, al igual que los plátanos frescos o bananos, la banana, los espárragos también, también el cacao en grano y otros productos con menor participación que son los t-shirts, el tema de los camarones, el tema de los filetes de pescado congelado, los colorantes naturales y también los artículos de joyería, de plata y oro, que son ya para nichos de mercado en el país japonés. Entonces, esos son los productos que se consideran con mayor potencial en el mercado japonés. Hay otros productos que dirán que son mucho más potenciales porque el Perú todavía no los exporta, pero los produce y los exportamos a otros mercados. Ahí en realidad tendríamos que analizar otros factores, por ejemplo, el tema de protocolo sanitario, fitosanitario, el tema de las normas técnicas por ahí, el tema de otras restricciones que son no arancelarias, básicamente, ya que el tema arancelario casi estamos en 0% en la mayoría de productos. Con respecto a las exportaciones peruanas a Corea del Sur, a cierre del año 2020, para los últimos 5 años, en millones de dólares, lo que podemos visualizar es que el año 2018 también fue el año más atractivo. Sin embargo, el 2020 nos hemos recuperado a comparación del año 2019. El año 2020 las exportaciones peruanas en términos de valor a Corea del Sur es de 2.9 mil millones de dólares en comparación al 2019, que es 2.2 mil millones de dólares. El sector más atractivo que tiene mayores exportaciones en términos de valores es el minero y la minería y el petróleo, seguido del sector pesquero, agroindustria, textil y otros sectores. Aquí, señores, por si acaso, estamos considerando tanto el sector tradicional como el no tradicional. Para aquellos que quizás pueden decir por qué está el sector pesquero antes que el agroindustrial, esto es porque ahí tenemos la harina de pescado. Con respecto a las exportaciones de bienes a Corea del Sur por parte del Perú, con respecto al cobre, el plomo y el zinc para la parte minera, representan casi el mayor porcentaje de valor exportado, el 86%. Con respecto al pesquero, la pota, el langostino y la trucha, todos conjuntamente representan el 8%. Con respecto al sector agropecuario, la uva fresca, el mango y la palta y las nueces de Brasil representan el 5% de participación en las exportaciones de valor en el mercado de Perú al mercado coreano. Textil, tops de alpaca, hilados. Con respecto a los productos y sectores que Perú tiene mayor participación y que Perú compra más al mercado coreano, son básicamente vehículos, polímeros, acero de plano, vigas de acero, jet y aceites de lubricante. Entonces, este es también un cuadro bastante comparativo e interesante para aquellos que quieren analizar un poquito más la información. Los productos peruanos con mayor potencial en Corea del Sur son básicamente las uvas frescas, también al igual que Japón, el café verde, las nueces de Brasil, que son productos que ya están ingresando al mercado, señores, pero no significa que hemos aprovechado todo el potencial de ese mercado. Significa que todavía hay un cierto margen y participación que nosotros todavía podemos penetrar en ese mercado. Y hay mucho interés porque en realidad ellos no producen mucho este producto o no lo producen y tienen que abastecerse de mercados más lejanos. Eso sí, hay productos que sí tendríamos mucha competencia por parte de China y otros mercados más cercanos. También vemos el tema del jengibre, el tema de los t-shirts, también se repite, pescados congelados y jugos de frutas o verduras. Una tendencia bastante importante que no lo he mencionado en Corea del Sur, señores, es que ahora hay una fuerte demanda de jugos mixtos que tengan fruta y que tengan verduras. Entonces, es como un producto nuevo que está llamando mucho la atención por parte de los coreanos y ellos consideran que es mucho más beneficioso que tomarse un jugo con alto contenido de azúcar. Cerrando el tema de las oportunidades comerciales, que hemos hablado en verdad bastante general, pero queremos mostrarles de manera rápida la información. Ahora queremos mostrarles aquellas herramientas digitales que existen, que si ustedes quizás consideran que la información que les hemos mostrado es bastante reducida, pueden seguir obteniendo mayor información y haciendo sus propios análisis en base a las herramientas digitales que existen, creadas tanto por MINCETUR, por PROMPERÚ u otros organismos del gobierno. Estas herramientas digitales son las siguientes y las vamos a mostrar. Hace poco, MINCETUR lanzó la herramienta
que es la ventana de oportunidades, que brinda información especializada de mercados. Ustedes pueden ingresar a este link, se les va a pasar a aquellos que descarguen la presentación. Ustedes van a poder ingresar a este portal y descargarse todos los estudios de mercado, los perfiles, las cartillas y también obtener información estadística sobre las exportaciones peruanas y, si desean, la región que les interesa, también sobre las exportaciones de esta región. Esta herramienta llamada Ventana de Oportunidades permite obtener información relevante para identificar oportunidades y tendencias de los mercados internacionales. Aquí van a encontrar el PDM Japón, el PDM Corea del Sur y perfiles para cada uno de los productos que he mencionado y cómo, qué información necesitan, cuál es la partida arancelaria, cuáles son los requisitos arancelarios, no arancelarios, el tema de procesos de exportación, el tema de autoridades en el mercado de destino, las principales ferias, toda la información lo van a obtener aquí, lo van a poder descargar. Ahí está el link, lo estoy brindando en la presentación y también un pequeño tutorial para aquellos que les interese. Otras herramientas de inteligencia comercial que también consideramos que son importantes y van a poder encontrar información sobre oportunidades comerciales para Japón, Corea del Sur y otros mercados, es básicamente exportemos.pe. Aquí dando clic en ver van a ir directamente al enlace de la plataforma. También les invitamos a que puedan ingresar al portal de Mincetur. También pueden ingresar a y visualizar las herramientas del ITC. Ahí tienen Export Potential Map, Sustainability Map, Trade Map, también pueden acceder, sin embargo, tienen que procesar la información. Otra herramienta que en realidad muestra toda la información de requisitos arancelarios y no arancelarios, puede ser del Japón, de Corea del Sur y de otro mercado, China, Filipinas, el que sea, siempre y cuando ustedes cuentan con la partida arancelaria de su producto, el mercado de origen y el mercado de destino, es el Global Trade Help Desk. Es una herramienta bastante completa y de forma gratuita para todas las empresas que estén desarrollando inteligencia comercial. También para aquellos que les interese el mercado europeo, que es una herramienta bastante importante que muestra las oportunidades que tienen ustedes en este mercado, es el CBI y es una herramienta de información cualitativa más que cuantitativa, que es bastante precisa e importante. El Access to Market, también para aquellos que les interesa saber los requisitos arancelarios y no arancelarios del mercado de la Unión Europea. El UCI Data Web muestra información comercial sobre las importaciones y exportaciones de Estados Unidos y específicamente información por estado. Y otra herramienta que quería mostrarles también es YETRO, que es básicamente el organismo de promoción comercial de Japón. Otra herramienta que también es una herramienta básicamente no de información, pero es una herramienta de financiamiento de comercio exterior, es que hace que se viene trabajando en Mincetur y que ya tuvo su primera versión, que es el PAI, que se está lanzando el PAI 2.0, que tiene el rango del tiempo de 2021 al 2020. Se van a beneficiar a 150 empresas y es un fondo no reembolsable de 20 millones. A todas aquellas personas que les interese, pongan PAI Mincetur en cualquier explorador de su preferencia y les va a salir todos los requisitos que se necesita. En la versión anterior del PAI, la primera modalidad no era para empresas con potencial exportador, sino que todas tenían que ser exportadoras. En este caso no han cambiado las reglas, pero los invito a que los puedan revisar a mayor detalle. Otra herramienta que es una herramienta de promoción comercial digital, que es el Perú Marketplace, es una herramienta que fue elaborada por la Ventanilla Única de Comercio Exterior, la BUCE del Mincetur, que ahora lo tiene el mando PROM Perú, desarrollando la parte de promoción comercial, básicamente. Esta herramienta permite que las empresas peruanas que son exportadoras puedan mostrar sus productos a través de este Marketplace, que permite que ingresen compradores que a través de las oficinas comerciales del Perú en el exterior se va a buscar implementar y puedan hacer match y puedan pactar negocios. Y finalmente, la última parte son recomendaciones. En realidad son bastante cortitas, pero consideramos que son importantes igual a tener en cuenta, ya sea para negociar, para buscar la oportunidad, para buscar posicionarse o diversificar tu mercado, o tienes interés por cualquiera de estos mercados ya mencionados, es que cuando tengas contacto con un comprador o alguien esté interesado en tu producto y en tu empresa, tienes que brindar respuestas rápidas a los requerimientos. Te piden una muestra, te piden tu ficha técnica, te piden cualquier información, tener una respuesta rápida. Y mucho más si son mercados asiáticos que tienen los japoneses una política de trabajo bastante bien marcada. Se debe tener en consideración la calidad de productos a exportar. Cada vez más mercados buscan competir con respecto a calidad-precio, ¿no?
familiarizarse con las regulaciones. Ya les hemos brindado las herramientas que existen y cómo aprovecharlo. Es esencial diferenciarse de su competencia, ya sea por el tamaño, calidad o origen también. El tema del origen es bastante importante. Obtener citas con los compradores no es fácil. Sin embargo, tenemos las oficinas comerciales del Perú en el exterior, que son las OSCEX de PromPerú. Estas oficinas son como un canal más adecuado para evitar posibles estafas o para asegurarnos que sea un comprador respetable, se podría decir, es uno de los canales más adecuados. Sin embargo, ellos piden que las organizaciones que los buscan ya cuenten con una oferta exportable desarrollada, cantidad, calidad, continuidad, y que también tengan una página web desarrollada para que cuando el comprador ingresa pueda conocer a mayor detalle la información de la empresa. El certificado de origen, un punto bastante importante a tener en cuenta, y así nos podemos beneficiar de los acuerdos comerciales que el Perú tiene con los 22 mercados. En realidad, eso sería todo. Yo quería agradecer por la invitación el día de hoy y estoy atenta a lo que sigue. Muchas gracias, Dina, por la presentación del día de hoy. Y bueno, toda la información va a ser de bastante importancia para todas aquellas empresas que deseen exportar tanto a mercados como de Japón y Corea del Sur. Les quería mencionar que nosotros sí tenemos el PDM Japón y el PDM Corea del Sur. Y ustedes lo pueden visitar. Ahorita les voy a pasar por el chat a todos el link de la ventana de oportunidades para que lo puedan descargar. Ahí lo van a poder descargar y van a poder visualizar del mercado y cada uno de los perfiles que tenemos, ¿no? Se han priorizado los productos que ya he mencionado, el mango, los espárragos, los cafés verdes. Entonces, sí existe ese tipo de información. Prosigo con la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo obtener la licencia de exportador autorizado para poder exportar alimentos? Entiendo que se aplica para el tema de Japón. Ah, ya. En realidad, existen ciertos requisitos establecidos por la Dirección de Facilitación, en realidad, para ese punto. Nosotros te podemos pasar la respuesta a ti para que le hagas llegar a esa persona, Claudia. Claro, no hay problema. Eso sería. Así es. Igualmente, para todas las preguntas sobre el tema de regulaciones de acceso para el mercado coreano y el mercado japonés, existe también una serie de documentos que se deben presentar, sobre todo para acogerse a ciertos beneficios arancelarios en el marco del acuerdo comercial. Así que parte de esta presentación va a ser hablar básicamente sobre el tema de las oportunidades comerciales y en el marco de los TLCs. Como menciona, si mi producto figura 0% de arancel para exportar a Corea, ¿es obligatorio presentar el certificado de origen? Ahora mismo también yo les voy a pasar el enlace de los acuerdos comerciales, antes de poder explicarles. Les voy a pasar el enlace de los acuerdos comerciales que tiene el Perú. En ese enlace que les voy a pasar, tienen que direccionar e ir, en este caso, ya sea el acuerdo comercial con Japón y el acuerdo comercial con Corea del Sur, y ir a la sección de origen. Ahí dice cuáles son las reglas de origen que rigen a este acuerdo comercial. Las reglas de origen no son iguales para todos los acuerdos comerciales. Depende lo establecido y lo negociado, en realidad. Si tú quieres beneficiarte, en realidad es de esta forma, ¿no? Tú te vas a beneficiar de acuerdo al Incoterms que tú hayas pactado en tu negociación. Si has pactado un Incoterms, no sé, DDP, pues tú vas a tener que hacer el tema de desaduanaje en el mercado de destino. Entonces, tú vas a tener que pagar o no pagar tributos en el mercado de destino. Si no fuera así, si tú estás vendiendo a través de un Incoterms, ya sea CIF o ya sea FOB, tú no te vas a encargar de ese proceso de desaduanaje. Entonces, tú puedes decir, yo le vendo y ya mi comprador verá cómo soluciona eso. Y ahí el que se va a ver afectado es el comprador, porque él va a tener que tramitar ante su aduana allá en Japón o Corea del Sur y demostrar que es un producto originario del Perú. Según el acuerdo comercial, un producto originario de Perú tiene desgravación de 0%. Entonces, tiene que demostrar, para lo cual ustedes deben tramitar a través de la BUCE el certificado de origen que demuestre que es un producto peruano, para lo cual existen las reglas de origen de acuerdo al acuerdo comercial. Entonces, es importante que se emita
para que si tú vas a hacer tu proceso, no te afecte, no pagues arancel, y si tu comprador va a hacer el desaduanaje en el mercado de destino, no se vea afectado, porque tú puedes venderle y no emitirle el certificado, pero a largo plazo te va a afectar a ti, porque él ya no va a querer comprarte porque no va a beneficiarse. Así que tienes que tramitarlo sí o sí, y así él demuestra que es un producto originario del Perú y se puede ver que tenemos un acuerdo comercial con ese país. Muy buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo puedo promocionar un producto agrícola en estos países que se tienen acuerdos comerciales? ¿Cómo puede promocionar? Así es. ¿Cómo se puede promocionar algún producto agrícola en estos países en los cuales se tienen acuerdos comerciales? Ya. Una cosita antes. He acabado de mandar por el chat el enlace de donde se encuentran todos los acuerdos comerciales que el Perú tiene actualmente vigentes. Ahí dentro de ese enlace le dan clic al país que les interesa y dentro de la sección origen y reglas de origen van a poder identificar todas las reglas que tiene que cumplir su producto para que sea considerado un producto de origen peruano, ya sea netamente, totalmente obtenido, que quiere decir que es básicamente para los productos agrícolas, por ejemplo, una palta. Obviamente se va a demostrar porque la planta está aquí, ¿no? Entonces, si no, también es con transformación y todas esas otras cualidades que en realidad son bastante extensas, les estoy pasando un enlace para que puedan visualizar toda esa información. ¿Me confirmas, Claudia, si lo pueden ver? Así es, sí hemos recibido el enlace www.acuerdoscomerciales.gov.pe. Sí, bueno, con respecto a la pregunta, algo bastante sencillo e importante a decir aquí. Contamos con 22 acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales permiten el beneficio arancelario, la preferencia arancelaria en casi todos los productos de 0%. Sin embargo, somos conscientes que existen y que los mercados, como manera de protección tanto a su consumidor como a su sector productivo, buscan proteger a través de las medidas no arancelarias, como los requisitos sanitarios, fitosanitarios, normas técnicas, el tema de etiquetado, por ahí se pueden ver certificaciones. Entonces, básicamente los antes mencionados, ¿no? Entonces, el hecho que contemos con un arancel de 0% no significa que sí o sí nuestro producto va a ingresar a ese mercado. Tenemos que validar. Yo les he mostrado, y voy a regresar a ese punto, yo les he mostrado esta lámina de herramientas, son herramientas de inteligencia comercial. Y PROM Perú también he elaborado una herramienta, es RAM. Esta herramienta más el Global Trade Health Desk o el Access to Market te permite identificar si para el mercado que has seleccionado tú tienes otras restricciones que no son arancelarias. Por ejemplo, el tema de ¿por qué a Japón no podemos ingresar con las uvas? Podríamos decir, ¿no? ¿Por qué no podemos ingresar con las uvas? ¿Qué está pasando? Si tenemos un arancel de 0%, existen restricciones no arancelarias. Se necesita contar con un protocolo sanitario, para lo cual SENASA está trabajando. Entonces, hay que validar que nuestro producto tenga arancel 0%, pero que también no tenga otra restricción. ¿Cómo lo podemos hacer? Con las herramientas que les he dicho. El RAN de PROM Perú, así lo ponen en su buscador fácil, Claudia les puede pasar. Y también pueden utilizar otras herramientas globales como el Global Trade Health Desk. Por eso es importante hacer inteligencia comercial antes de tomar decisiones. Una vez que tú ves que tu producto puede ingresar a ese mercado y tú cuentas con oferta exportable, existen canales de promoción, como es el caso de que para una empresa exportadora, el Perú Marketplace, para una empresa que todavía recién va a hacer prospección comercial, quizás participar a través de los eventos de promoción comercial que PROM Perú hace con cierta ayuda, para lo cual tienen que pasar por una ruta, hacer un test exportador, una ruta exportadora. Y creo que el primer inicio para comenzar con esto es formar parte de los webinars, ¿no? Eso sería lo que así podría contestar a la pregunta realizada. Sí, de acuerdo. Evidentemente, todas las preguntas en cuanto al tema de regulaciones de acceso a mercados para los usuarios, para aquí los participantes que justo nos preguntaban cómo, cuáles son los requisitos para exportar espárragos o paltas, recuerden que cuentan con las plataformas anteriormente mencionadas por la expositora y también cuentan con la plataforma RAM, que justo lo he copiado en el chat, así que si lo pueden, pueden ingresar y seleccionar el producto, el mercado de destino, les va a presentar todo el tema de las regulaciones. De igual forma, para aquellas personas que tienen algunas dudas con
consultas sobre el tema de regulaciones, tanto lo que se manejaría si fuese una exportación de un servicio. Igual, ya conoce nuestros canales de atención al exportador, que justo lo acabo de compartir también, tanto por correo electrónico, existe la atención vía WhatsApp, tienen la atención vía telefónica y también hay un canal de atención ahora por videoconferencia que justo ha sido integrado al aula virtual. Así que cualquier usuario puede ingresar al aula virtual, se registra y solicita una cita. Más adelante se va a pasar un video explicativo de cómo se puede acceder a este, a poder generar una cita con una asesora. Y bueno, creo que eso ha sido todo por parte en cuanto al tema de las preguntas. Nuevamente te agradezco, Dina, por tu participación. Sí, Claudia, bueno, agradecer la participación el día de hoy. Mencionarles que ante cualquier consulta nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de Prom Perú. Nosotros buscamos difundir todas las herramientas, todos los estudios que nosotros hacemos. Esto es solo un resumen de toda la información que hay de los acuerdos comerciales y de las oportunidades. MINCETUR y Prom Perú en realidad son un solo frente y quieren reducir la brecha de desinformación respecto a comercio exterior que existe. Así que a través de Prom Perú pueden hacerme llegar sus preguntas y muy fácilmente estaremos viéndonos en próximos eventos. Así que muchas gracias.